Hay penal de Pereira, qué lindo pase gastó Pereiro. Hay penal de Pereira que no dejó correr aparentemente el muchacho nacional. Gastón Pereiro levantó la cabeza. Comenzó bastante bien el partido Gastón Pereiro. Levantó la pelota. Se chocó allá el físico de Pereira. Se dejó caer, pero para mí también fue tocado en primera instancia Franco Fagundes. Hay penal. Penal que corresponde a Nacional, que tenía hasta ahora mayor ambición ofensiva. 13 minutos, tiro penal que va a tomar Nacional. ¿Cómo está reclamando Liverpool, Carlos? Sí, porque se va el humo Federico Pereira. Mete el centro cruzado Pereiro, la baja de pecho Fagundes, y a mí me da la sensación de que lo frena. Cuando la baja Fagundes, un Pereira que venía con dudas de la falta anterior, cuando la enganchó notable Camilo Cándido, se enchufó Pereiro, combinó a distancia con Fagundes y ahora Nacional tiene la oportunidad. Un penal, no digo que innecesario, pero un penal que pudo evitar Pereira. Penal para mí bien cobrado. Tiro penal, no sé si hay chequeo del VAR, porque demora la ubicación del Intinelli, demora la ejecución de la pelota en la punta correspondiente. Hay tiro penal que va a tomar Nacional. Repito, un lindo pase Gastón Pereiro, la pelota en edición de Fagundes. Lo empujó el marcador Pereira, pero no tiene consuelo. 1, 2, 3, 4, 5 muchachos a Liverpool, rodeando prácticamente al juez del partido, Javier Ferré. Le va a pegar la pelota a Gigliotti y va por el primer gol Nacional, que sin ser brillante ha tenido mayor peso ofensivo, mayor ambición protagónica. Salta para un lado, para el otro el portero liverpoolense. Momento de tremenda expectativa, estás oriental. Gracias a ustedes. Hay colocación, un poco complicado los elementos. El árbitro está viendo que no hay emisión. Va el argentino Gigliotti. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Muy bien arrojado el penal por parte de Gigliotti. La pelota va hacia el vertical derecho. Se tiraba ligeramente a izquierda el portero Lentinelli. Y por un penal que no fue espectacular, pero penal bien cobrado de Pereira sobre Fagundes. Sí, el futbolista Gastón Pereiro antes había participado con una habilitación genial y tira muy bien. Pero muy bien el argentino Gigliotti, anotando el primer gol del partido, para mí de estricta justicia. Ante el primer cuarto de hora ya está ganando Nacional. Y le paga con la misma moneda, pero al revés de lo que pasó hace una semana en la Supercopa. Casi que del vestuario, antes del primer cuarto de hora, Nacional se pone en ganancia. Decisivo que Pereiro salga de la punta izquierda, que se libere, que entre en el juego elaborativo de Nacional y que busque a Fagundes. Era más el tricolor, lo confirma el tanteador. Habitab, hacemos la vida más fácil. Minutos. ¿Qué patada tan fuerte? El jugador necesita yeso por placas de yeso en todas sus variables. USG es tu mundo, construyelo. Qué bien se coloca la pelota abierta, Tila Martínez. Qué bien le pasó la pelota al futbolista Franco Fagundes. Antes de Gigliotti. De Gigliotti para Fagundes. De Fagundes a edición de Martínez. Martínez en acción oblicua le prendió duro y parejo. La pelota zurda arrojada por Lentinelli y posteriormente al córner. Hay córner que va a tomar rápidamente Nacional. La pelota lanzada para Franco Fagundes. Fagundes va depositando la pelota Pereiro. A Fagundes tiene el tiro. Va a rematar, tiró. Viene Montiel. ¡Gol! ¡Gol! Anulado por Leymar. Levanta la bandera el asistente, entendiendo que Montiel estaba adelantado. Se paralizaban los corazones liverpoolenses. Montiel anotaba, levantó la bandera el segundo asistente, el señor Piri. Offside, tiro libre que va a tomar el equipo de Liverpool. Recordá que siempre mejor el original que la copia. Jaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet, 2908-1136. Renová tu hogar con estas ofertas que son un golazo. Cerámicas para piso, $6.45 el metro cuadrado. Revestimientos de paredes, $5.95. Varios modelos o todo lo que necesitas en Barracas 5esquinas.com.uy. Otra jugada muy fina, otra jugada recontra fina, donde la están chequeando de nuevo. No. No se puede anular ese gol. No. Para mí, estoy viendo la versión de pie. La versión a tiempo real. Quedo con enorme duda. Me parece que no se puede anular ese gol de Nacional. Han destrozado el fútbol. Valió el gol de Nacional. Son un desastre. Este VAR maldito, perverso, y todos aquellos que lo han defendido, con buenas intenciones, yo no digo que no, ha liquidado la esencia del fútbol. Gol de Montiel.
disparate en línea. ¿Cómo demoraron en avisarle al juez? Todo desnaturalizado. Por 2 centímetros de un hombro, aparentemente, le anularon un gol al zaguero Rodríguez Liverpool. Ahora en forma increíble, insospechada, intolerable, injustificable, le anulaban el gol a Montiel. Montiel miró a los costados como diciendo, ¿qué me están cobrando? Está ganando Nacional 2-0. Repetimos, valió el gol de Montiel. Nacional 2, Liverpool 0. Otra barrabasada, otro error mayúsculo del VAR, que en América y particularmente en nuestro país es un auténtico desastre. El error del asistente 2, Alberto Piris, el levantar la bandera, marcábamos lo fino porque no se advertía en primera instancia el fuera de juego de Montiel. Liverpool muy desordenado, Nacional encuentra facilidades atacando al lado de Federico Pereira, que no ha dado pie en bola, lo atacó muy bien Martínez, después Faúndez, por ahí llegó el gol, por ahí llegó el penal y así lo gana Nacional. Liverpool ha sentido nuevamente el impacto. Y el tema del VAR no es que no corrija un error de Lyman, no, el tema es mucho más profundo. Los árbitros, cuando saben que hay VAR, no son lo mismo. Actúan de otra forma, con displicencia. La pueden macanear. No tienen la concentración de otro partido, estoy seguro. Ya está estudiado ese tema, ya está estudiado. No estoy inventando nada. Porque saben que hay VAR. Y denaturaliza, incluso esto es tiempo real. El VAR, en definitiva, corrige un error mayúsculo de línea. Pero el tema es que la implantación del VAR motiva que los jueces, muchos jueces, se sientan absolutamente perturbados. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gran parte. Salud en familia, 0800-2393-93. Con Bolio Pereira, remató, rebotó, vuelve a tomar la pelota al 11. Va girando el futbolista Zamudio. Atropelló Zamudio, remata, rebota, deriva la pelota para Michael Cabrera. Ataca Liverpool por Cabrera, que levantó centro, cargó Pereira, saltó, ganó, cabeceó. Gol, gol, gol del equipo de Liverpool de cabeza, Pereira a colocar. La verdad, a mí no me convence hace rato largo. Por favor, no le quito méritos a Pereira, por Dios, entiéndanlo bien. Cabeció notable, a colocar, esquinado. Pero las reacciones defensivas ante situaciones anunciadas y fundamentalmente en juego de Rocher está marcando una involución importantísima. 44 minutos, se pone a tiro Liverpool, se pone a tiro, ahora gana Nacional por 2-1. Y Nacional está con 10 porque hace un minuto y medio fue expulsado Marcos Montiel, ganó en las alturas, hizo pesar la diferencia física Federico Pereira, saltó y le ganó por una cabeza Alfonso Treza, remiso nuevamente Rochet y Liverpool, que no bajaba los brazos, pero que no estaba claro en la definición, encuentra el descuento y le pone sal y pimienta al final del partido. Habitab, hacemos la vida más fácil.